Os presentamos la revolucionaria empresa murciana Comart, que se dedica desde mediados de la década pasada al diseño y construcción de vehículos eléctricos. Cuando se acomete un proyecto de esta envergadura, se tienen que tener en cuenta las limitaciones y adaptarse a ellas, como han hecho perfectamente en esta empresa. Esto es la empresa Comart, aquí es donde fabricamos los vehículos eléctricos que estamos utilizando en este momento. Las baterías, que son la base de todo el proyecto de un vehículo eléctrico, son las que nos marcan las limitaciones. En principio, un vehículo eléctrico es una máquina que está diseñada para optimizar la energía que se acumula en las baterías. Y hoy en día las baterías no nos permiten hacer grandes acumulaciones de energía. Estas baterías proporcionan a los vehículos eléctricos unas ventajas indiscutibles frente a sus hermanos de combustible. Estos vehículos tienen una autonomía de unos 70 kilómetros, pero tienen la ventaja que no necesitamos ir a una gasolinera o no necesitamos ir a un punto determinado, sino que en cualquier enchufe podemos conectarlos y nos hacen la carga. La carga se hace en 4 horas. Lo que ocurre es que cuando el vehículo ha estado trabajando, por ejemplo, toda la mañana, podemos a mediodía ponerlo a cargar un par de horas y hemos recuperado un 80% de la carga del vehículo. Y lo tenemos disponible para estar trabajando toda la tarde. La empresa ha desarrollado hasta el momento 4 modelos. Estos se venden actualmente por unos 6.500 euros el modelo de 2 puertas y por unos 8.000 el modelo de 4 puertas y el XL. Tenemos homologados 4 vehículos. El Cross Rider, que es el que veis ahí delante, 2 plazas, que podemos ponerle el tipo de cajón que lleva, o podemos ponerle un cajón cerrado, más grande o más pequeño. Tenemos también el 4 plazas, que es este el que vamos nosotros, y tenemos también el vehículo Cross Rider, el XL, que es un vehículo largo y está diseñado para llevar más volumen, o sea, mismo peso pero más volumen. La gran demanda de este vehículo les ha obligado a aumentar su empresa para poder entregar los modelos en el tiempo establecido. Las empresas que los necesitan, de momento, son en gran parte extranjeras, ya que el 80% de la producción se exporta al extranjero. Pese a que en septiembre tienen planeado presentar un nuevo modelo para carretera, actualmente cuentan solo con vehículos de trabajo. Estos vehículos no son apreciados para competir con vehículos turismos, pero sí que son vehículos deseados y muy valorados por profesionales para trabajar. Nosotros hemos desarrollado un vehículo todoterreno porque lo que buscábamos es hacer un vehículo de trabajo, un vehículo que fuera polivalente en ámbito urbano y en ámbito rural. Comart se marcó el objetivo de desarrollar coches respetuosos con el medio ambiente y lo ha cumplido. No contamina con ruido y tampoco contamina con emisiones de gases contaminantes. Y después tienen también el incentivo ese de que estás beneficiando la calidad de movilidad urbana o la calidad de vida dentro de las ciudades al no contaminar y al no producir ruidos. Además, también son respetuosos con el bolsillo del usuario. Son vehículos que en proximidad permiten trabajar con consumos mucho más reducidos. Si un vehículo de combustión necesita para trabajar en ámbito urbano, en proximidad, consumos entre 7 a 9 litros a los 100 kilómetros, un vehículo eléctrico tan solo va a consumir 1 euro, 1,10 euros en esos mismos 100 kilómetros. Vemos que hay una diferencia en torno a los 6 a 7 euros cada 100 kilómetros. Supongamos que usas el coche unos 200 días al año. Si compras el modelo de 6.500 euros, ahorrarías unos 2.300 al año en energía, por lo que amortizarías el coche en 3 años.
Puedes elegir entre tres tipos de motores, que van desde el más rápido, que alcanza los 65 km por hora, pero que tiene menos fuerza y autonomía, hasta el más lento, pero con más potencia y larga duración de su batería. Este último es el más utilizado y fue desarrollado para que cumpliese unos objetivos. Un vehículo que permitiese trabajar en polígonos industriales, que permitiese trabajar para empresas de mantenimiento, que hacen mantenimiento de ciudades, empresas que hacen vigilancia y control, empresas que necesitan desplazarse por ámbitos de trabajo amplios, pero son también vehículos muy interesantes. Por ejemplo, este vehículo de 4 plazas que acabamos de homologar es muy interesante para recorridos turísticos. Presentamos el sistema en la feria, en el Salón Internacional de Ginebra, donde ubicamos un mecanismo GPS programado para que los clientes puedan seleccionar en primer lugar el idioma en que van a trabajar y después, si quieren hacer un recorrido de monumentos, un recorrido turístico monumental o un recorrido de shopping dentro de la ciudad o un recorrido gastronómico, el vehículo para todos esos usos es muy rentable y es muy interesante. Por lo tanto, es un vehículo al que no se le resiste ningún tipo de terreno. No es 4x4, es tracción trasera. Lo que ocurre es que tiene un comportamiento todoterreno mucho más interesante que incluso que un 4x4, porque este vehículo en una cuesta arriba, por ejemplo, puedes pararlo a mitad de cuesta y sale mucho mejor que un 4x4, porque el motor eléctrico tiene mejor comportamiento que el motor de combustión. ¿Lo estás parando? Sí. Está parado y el vehículo sale perfectamente. Es un 4x4, le cuesta. Y este vehículo, gracias al motor eléctrico, el comportamiento es excelente. Es cómodo para una conducción tranquila, pero tiene una garra excelente para una conducción todoterreno. La marcha atrás, como veis, es tan fácil como darle a un botón. Si tienes una empresa o quiere moverse por espacios amplios sin afectar al medio ambiente, no se lo piense más. La empresa Comar es su solución, por su calidad y economía en la fabricación de los coches eléctricos, que mira al futuro sin descuidar el presente.